¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo G, donde vas a encontrar todas esas cosas que te encantan, pero, amigos, amigas, no estoy solo. Tenemos tecnología, videojuegos, eSports. Quédate ahí que arrancamos con el programa. Joaquín Pérez tiene apenas 24 años, pero una carrera repleta de éxitos en League of Legends. El flamante midlaner de Globan Emerald volvió al competitivo después de su retiro, a mediados del año pasado. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, la verdad que me siento muy contento de poder volver a jugar y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo viste la experiencia de estar en la mesa de análisis de LLA? Un poco más personal, no tanto de jugador competitivo, sino como de ver la competencia desde afuera, ¿no? Muchas veces como jugadores uno ve las transmisiones, siempre critica todo y la cantidad de cosas que hay detrás de cámara que uno la verdad que siempre da por sentado de que debería hacerse así o hacerse de esta otra manera. La verdad que siento que me hizo madurar mucho y espero poder como aprovechar todo ese tiempo para mi nueva experiencia en esta LEP que voy a jugar ahora. Decidiste retirarte el año pasado luego de ser campeón de la LEA. ¿Por qué decidiste retirarte? Siempre terminábamos en finales, semifinales, a veces ganamos, a veces perdimos, la última sí, la ganamos. En KLG también nos tocó ganar muchas veces y el estrés que fui acumulando todo ese tiempo, la verdad que en un momento explotó. Yo sé que puedo siempre llegar a buen nivel, sé que puedo llegar a ser uno de los mejores y quería demostrarlo incluso si es que me iba a ir. Si hubiera jugado una temporada más, yo creo que hubiera explotado, no hubiera aguantado más, porque la verdad que era mucho tiempo tratando de ser el mejor y ya después de 4 años creo que cansa mucho. Después de haber jugado en un Mundial y en una MSI, ¿qué te motiva a seguir? Primero tengo que ganar la LDP Argentina, después sería la próxima meta ganarle un equipo de LDA, poder conseguir ese cupo, subir y ya ahí recién tratar de ganar la LDA, que no es algo fácil. De hecho, ganar la LDP Argentina no es algo fácil. Yo no creo que ahora yo vuelvo y voy a decir, ah, no, la verdad que eso es súper fácil esto, voy a llegar, voy a ganar y de una voy a subir a la LDA. ¿Tenés alguna final en mente que te gustaría jugar contra algún equipo en particular? Contra Kassla, porque ya he jugado antes contra Bruce, me ha tocado no jugar contra él, sí, en, por ejemplo, en Worlds el 2017, ellos también ganaron con Team One en su tiempo. Es un jugador que ya conozco, que tiene harta experiencia, que es muy buen player, así que la verdad que me gustaría jugar contra ellos en una final si fuera posible. Gracias, Flugo. Muchas gracias a ti y muchas gracias por la invitación. Nos vemos y seguimos con Mundo G. Segunda semana, vuelve la sección de nuestro mecánico hardcore, Lionel Campilón. No, ya sé lo que va a pasar. ¿Es necesario esto? Fede, y sí es necesario esto, pero ¿qué querés que haga? Bueno, vamos a hablar de teclados esencial. Tenemos un montón de modelos, un montón de opciones. Así que, Fede, escucho tus preguntas. Dale. En tu opinión, ¿qué recomendás? ¿Con cable o sin cable? Aclaro por las dudas que yo elijo wireless. Vamos, Fede. Ahora estoy wireless. Posta. ¿Por qué? Ahora hay tecnología que tenés hasta un milisegundo de respuesta, que es prácticamente usándolo con cable. Igual las opciones que tenés es, si usás wireless, puedes conectar el cable, es lo mismo. Así que, wireless. Igual también esto afecta en el presupuesto, ojo, a la hora de elegir. ¿Por qué mucha gente elige los teclados TKL? Fede, ahí depende primero del espacio que tengas, porque TKL es Ten Keyless, o sea, el numpad ese de la derecha, que a veces a algunos les molesta. Depende para trabajo, ¿no? Eso no lo tiene el TKL. Y lo que tiene de bueno es que
reduce la distancia entre el mouse y la mano del teclado, así no tenés que estar recorriendo tanto. Esto decís, che, pero qué loco, pero en los eSports sirve, mientras menos distancia haya, mejor. Así que preferencia tuya, Fede. ¿Cuáles son los beneficios que hay con un teclado de bajo perfil? Fede, con un teclado de bajo perfil, te cuento, son los finitos, así finitos como un celular. Decís, ¿para qué? Para la posición de la mano, para que no se eleve mucho y pueda seguir haciendo esto siempre. Es espectacular, finito, ideal para tu setup. Y la construcción de los últimos es súper sólida. Yo estoy usando así low profile, está buenísimo. Y la última, tiramos opciones con RGB y pantalla LED. Fede, ahora sí, con todo esto que te dije, te voy a recomendar algunos modelos. Empezamos con Logitech G915 Lightspeed. Cuando empezás a usar este teclado es como escuchar por primera vez Screaming for Vengeance de Judas Priest. Decís, wow, oh, ¿qué pasó? Es un teclado low profile, 22 milímetros de espesor. Oh, así que súper recomendado ese teclado. El Alloy Elite 2 de HyperX es un teclado todoterreno. Con su construcción de acero muy sólido, muy metal, teclas multimedia para destruir todo mientras cambias los tracks de música. Y también podés configurar el RGB, por supuesto, con el software propietario Ingenuity. Así que muy bueno y encima es multiplataforma. Seguimos con el Red Dragon Magic One Pro. Este teclado es un TKL. Tiene las teclas inyección láser, así como el disco debut de Riot City, que salen rayos de los ojos. Por supuesto, es RGB, construcción sólida con ABS, que es un plástico reforzado muy piola. Y bueno, TKL ideal para ahorrarte espacio en tu setup. Bueno, Leo, gracias por todo. Creo que ya estamos un poco más orientados con esto de elegir un teclado. Seguimos con más Mundo. Esta semana pasaron muchas cosas, pero tranquilo, nosotros te lo resumimos. Estas son las noticias en el mundo de los eSports. En Mundo G, Flow te presenta las últimas noticias del mundo de los deportes electrónicos. Arrancamos este resumen semanal de noticias con una buena. Vuelven los torneos relámpago de Call of Duty Warzone de la AMD Red League. Es muchísimo. Todos los interesados podrán inscribirse hasta el 31 de mayo a través del formulario que se encuentra en el sitio web amdredleague.com. Y de un shooter nos vamos a otro, porque en Counter-Strike también hubo novedades. Volvió la acción con la Horus League, donde vimos en los primeros resultados de la fase de grupos el triunfo de Furious Gaming con un marcador en 22-18 ante Coscu Army. En la partida, el jugador más destacado fue Megan, quien volvió al competitivo en calidad de préstamo por 9Z para representar a la calavera hasta fin de año. Ese es un verdadero hombre. Además, en la primera jornada, 9Z venció a Metagaming e Isurus también arrancó con el pie derecho al derrotar a River. Otro torneo que arrancó fue el segundo split del año de la Liga Master Flow de League of Legends, organizada por la LVP Argentina. Además del gran equipo que armó Globan Emerald, también son candidatos al título San Lorenzo, River, Boca, Maicam Evolve, New Pampas, Undead, Savage Esports, Ebro, Nahuara, Stone y WAP Esports, que como mencionamos en el capítulo anterior, reemplazó a New Indians. También habrá acción en Free Fire, porque este 28 de mayo comienza la World Series de 2021, que reunirá los mejores equipos del mundo en Singapur. La región estará representada por Team Ace, la organización que ganó la última edición de la Liga Latinoamericana. La World Series de 2021 repartirá un premio acumulado de 2 millones de dólares. Y si de buenas noticias se trata, la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina presentó esta semana un torneo de League of Legends que se desarrollará hasta el 6 de junio y que repartirá como premio becas educativas. De este torneo participarán alumnos, egresados, personal docente y no docente de la UTN. En lo personal encuentro esto como una muy buena iniciativa por parte de la UTN para incentivar la educación por medio de los videojuegos. Y terminamos a lo grande porque se suma al ambiente competitivo PlayStation, con una iniciativa donde todos podemos participar e incluso ganar. Se trata del Days of Play, una celebración con muchos descuentos y premios para la comunidad a través de la Player Celebration, una competencia abierta para usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 en la que deberán conseguir metas comunitarias y podrán ganar avatares exclusivos y temas de PlayStation 4. Toda la información sobre el registro, los descuentos y los formatos de competencia están disponibles en el sitio web playstation.com.
Esta información vale millones. Estas fueron las noticias más importantes de esta semana. Si querés saber más, seguinos en nuestras redes sociales. Nosotros seguimos con más Mundo G. Esperamos que les esté gustando lo que están viendo hasta ahora. Recuerden escanear el QR que está en pantalla para poder seguirnos y enterarse de todo lo que importa en el mundo ese que nos encanta. La semana pasada, Caro Hernández Jufré lanzó su nuevo laboratorio de aplicaciones renovado y las cosas quizá no salieron como esperábamos. ¿Esta semana funcionará? Durante estos meses de pandemia, todos nos convertimos en expertos cocineros. Pero si no te pasó, tengo algunas aplicaciones para que sorprendas en la cocina. En Noodle, el lema es comer sano con lo que tenés a mano. Cuando se te acaban las ideas, o si nunca tuviste mucha idea de cocinar, le indicas a la aplicación lo que tenés en la heladera y ella te devuelve las recetas que podés hacer con tus ingredientes. Cookidoo es una de las mejores plataformas de recetas que existen, con miles de ideas para cocinar si a vos no se te ocurre ninguna. Hay para cualquier ocasión, cualquier nivel y cualquier temporada. Hotcook ofrece más de 10.000 recetas rápidas, fáciles y explicadas para principiantes con fotos y videos en detalle paso a paso. Se puede hacer búsqueda según los ingredientes que tengas a mano y gracias a sus audios no tenés que tocar la pantalla para leer, además de que esta permanece encendida, no se bloquea y evitas manchar el teléfono mientras cocinas. Vegamecum. Si sos o querés ser vegano, esta aplicación te presenta las recetas 100% vegetales, sin lácteos y sin huevo de la manera más completa. Entre sus ventajas, te aporta una nueva receta vegana destacada cada semana, te permite seguir los platos en versión audio mientras cocinas y proporciona trucos y consejos de gran utilidad. Además, encontrás toda la información nutricional de cada uno de los platos. Vamos a ver qué tan buena es Noodle. A ver qué puedo hacer con lo que tengo en la heladera. Mermelada, huevo. Bueno, mientras cocino este manjar, seguimos mirando Mundo G. Quédense ahí, ya volvemos con mucho más Mundo G. Amigues, ¿cómo andan? Continuamos con más Mundo G. Quédate, que va a estar buenísimo. ¿Qué tal, amigos de Miranda? ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando este 2021? Muy bien. Es bien. Estamos muy contentos. De haber podido finalmente lanzar nuestro disco, que lo teníamos medio en espera por la expectativa de si se abría, si se podía salir de gira o no. Y finalmente, después de varios cortes de adelanto que fuimos sacando, lo lanzamos en su totalidad y quedaba poco por conocer y lo poco ha sorprendido, así que estamos contentos, así, compilando comentarios. ¿Ustedes se consideran una banda tecnológica? ¿Son geeks? Aparte de, a ver, más allá de que Miranda nace como una banda que tenía mucha presencia electrónica, ¿no? Y lo sigue siendo una parte importante, pero ¿cuál es el rol para ustedes de la tecnología en su vida artística? Yo empecé a grabar en Porto Estudio, es decir, me parece que somos parte de un momento para mí histórico en lo que representa grabación de discos, porque antes grabar un disco hace unos 20, 25 años era toda una secuencia, porque tenías que ahorrar para ir al estudio, después en el estudio tenías las horas, y eso se terminó. Juli, ¿quién es el más nerd de los dos, o el más geek? Ale, yo ni siquiera sé lo que significa geek. Tenemos un cuestionario, es el cuestionario de Mundo G, donde la primera que va a empezar es Juliana. Vamos a ver cómo va. ¿Cómo era el apellido de la familia que albergó a... Perdón, nunca me imaginé preguntar estas cosas, pero siempre era la primera vez. ¿Cómo era el apellido de la familia que albergó a Alf? Drummond. No, Drummond es blanco y negro. Era la familia Tarell. Señor Ale, ¿cómo se llamaba la fundación para la que trabajaba MacGyver? Ay, no. Ese sí que no lo miraba. 0-0. Juliana, ¿cuál es el nombre del plomero más famoso de los videojuegos? ¿Plomero? Sí. Mostacho. Ah, Mario Bros. Mario. Excelente. ¿Lo viste? Estamos
Es que tiene que calentar. ¿Cómo no sabía que era plomero? Ale, esta, a ver, ¿cómo se llamaba el erizo azul, mascota de la compañía Sega? Sonic. Lo viste un millón de veces. Sonic, ah, Sonic, el azul, claro, Sonic. Esta es para Juliana. ¿Qué es un SSD? Esta es una pregunta de tecnología. Estoy seguro que te lo cruzaste y lo usaste alguna vez. Un SSD. Un SSD, no, me suena a droga, querés que claro. ¿Una extensión? Es un disco de estado sólido. Yo creo que tipo de la promoción del disco, ¿cuál fue la peor nota? Que la peor la pasaron, espero que después no digan que fue esta. No, es único les pido. No, me no. Estás tratando. En el mundo de la informática, Ale Sergi, ¿qué es un GPU? ¿Un GPU? No sé, ¿qué es? Una placa gráfica, Global Graphic Processing Unit. Eso lo sé por los dibujos. ¿Vos la sabías esa? Ay, somos malísimos, no, estamos, no metemos una, Juli, ¿Y para Juli cuál es el alter ego de Superman? Algo sí, sí. Clark. No, está aprobado, esta quedaban atrás. Bueno. ¿Cuál es? Clark Kent. Excelente, sí, Clark, está perfecto. ¿Cómo es el nombre de la identidad secreta de Batman? Bruno Díaz. ¿Cuántos seguidores tiene el canal de Miranda en YouTube, Juli? Ya pasó el millón. Ni en pedo. No, 301.000. Pregunta para Ale, ¿cuántas reproducciones tiene el tema Don en Spotify? Ay, no tengo idea. ¿Qué tendrá? Unas, no sé. ¿Qué tiene un aproximado? 300.000. Ay, más. 61.873.231 reproducciones al momento de escribir esto. Y, ¿sabes qué? No es el tema más escuchado de Miranda en Spotify. No, eso lo sabía, por eso dije tan pocas. Pero bueno, empataron, así que están muy bien. Gracias, Miranda, gracias, chicos. No, por gracias. Favor, gracias a vos. Estuvo re buena la nota, nos hiciste divertir. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, el gran protagonista de los deportes electrónicos este 2021 es el hombre que dio que hablar más que ninguno. ¡Fede! ¿Estás ahí? ¿Cómo le va? ¿Qué hace, querido investigador Mounes? Pensamos que lo habíamos perdido por los rusos, por el espionaje chino, pero volvió. Volví en forma de fichas. No sé cuánto dure, ¿no? Como siempre. Pero te tengo una historia. No sé si te la puedo contar así nomás al aire, pero hagamos de cuenta que sí. Contalo. ¿Cuántas series de juegos tienen a presidentes como protagonista? Estoy flasheándola si digo que Ronald Reagan en algún juego aparecía o algo así. Sí, hubo otro y una serie de nuestro queridísimo Carlo. Super Menem Bros. Es un juego de 1993 desarrollado por la revista Super Beat, la misma gente que hacía la revista Humor. Sí. Y es un juego que venía en disquete. Con esa especie de revista humorística sobre computación. Bueno, el juego se consigue. Como digamos, está dando vueltas por internet. Es más, ahora lo podemos ver acá. Ah, bueno. Pero resulta que no existe solamente ese juego, sino que existen tres. Super Menem tuvo tres juegos. Y el segundo y el tercer juego no existen en ningún lado en internet. Pero ¿habrán existido de verdad? ¿Son esos que la gente dice que jugó? Pero que en realidad quizá nunca existieron, como Polybius. Quizás, pero hay como links perdidos por internet de gente que lo ha subido y algo ha pasado y los han sacado. También hay una entrevista al creador hace muy poquito, hace unos 5 años, donde muestra el disquete de la segunda aventura, que es Carlos va a las estrellas, y la tercera, que viaja en el tiempo. Pero no existe en ningún lado. ¿Cómo que no? Pará, primero, ese es el verdadero Elon Musk que dijo que íbamos a viajar a la luna. Todo el mundo se rió 30 años, 20 años haciendo memes con él. Y hace... Carlos, parece que algo de verdad había. ¿Pero vos tenés una copia? Tengo una data única. Escucha, ¿te acordás de Calculín? Sí. ¿Y te acordás del Arguirucho? ¿Te acordás de la publicidad de la DGI? Ahora evadir es más difícil y menos conveniente, porque los de la DGI somos más eficientes. ¿Dónde tenían la supercomputadora? Bueno, me pasan, ojo, acá esto, que parte
de los datos de la supercomputadora estaban en el segundo y el tercer juego. Por eso es que no se encuentran en internet, porque hay mucha gente que había evadido y la supercomputadora de la DGI estaba... ¿Escuchás? Sí. ¿Se escucha? ¡Maunes! ¡Maunes! No puedo creer, no puedo creer. Bueno, ahora ya saben, dos aventuras de Super Carlo perdidas en internet y el hombre que tenía la llave para desandar este misterio desapareció extrañamente. Es así, Mundo G. Gente linda. Minado a vampiresas y hombres lobos llega Resident Evil Village, la última entrega de terror de Capcom, y la estuvimos jugando. ¿Querés saber qué tal está? Mirá. ¡Bomu! ¿Chris? ¿What the hell? Cada vez que sale un nuevo Resident Evil, la comunidad se pone como loca, porque es así. ¿Quién no jugó un juego de esta prestigiosa saga? Y por eso que Capcom nos presenta su octava entrega, Resident Evil Village. Un juego donde todos tus temores se harán realidad, pero ahora en una lejana aldea minada de sorpresas, un poco horripilantes, pero sorpresas al fin. Esta es una continuación directa de Resident Evil 7, por lo cual te recomiendo jugarlo antes, pero si no lo hiciste, vas a tener un pequeño resumen de cómo terminó toda esta historia, ya que nosotros volveremos a encarar a Ethan Winters, quien buscará a su hija por toda esta aldea de montaña repleta de extrañas criaturas que harán lo imposible por quedarse con nuestra cabeza. ¿Tendrá este mucha sangre como en los anteriores juegos? Ahora te voy a contar lo mejor. Esta nueva secuela hay muchísimas cosas que hace bien, pero voy a arrancar reconociendo el magnífico trabajo de arte y sonido, que es realmente una locura. Por otro lado, la construcción de la historia hace que en el juego estén continuamente pasando situaciones muy diferentes, lo que hará de estas 9 horas aproximadamente de duración una verdadera aventura de locos. Una tensión continua que no te dejará relajarte un segundo y te va a mantener prendido al monitor todo el tiempo. ¿Ustedes? Pero este Resident Evil no es perfecto y tiene algunas cositas para mejorar. Hay algunos detalles que la verdad hay que marcarlos como negativos, y entre ellos es la falta de backtracking, ya que el sentido de la exploración se perdió muchísimo en Village. Solo podremos recorrer la zona central del juego y no mucho más, así que esto es una pena. En cuanto a su gameplay, para mí sigue siendo un tanto flojo, aunque comprendo que la experiencia que quieran transmitir no sea otra, pero esto hace que los combates sean un tanto tediosos. Y luego de mezclar todas estas cositas, hicimos un cóctel y este es su puntaje final. Y a pesar de todo lo que te conté anteriormente, Resident Evil Village es un juego que se disfruta muchísimo. Una propuesta nueva con tintes de terror y fantasía que nos llevarán a querer rejugar el juego más de una vez y enfrentarnos a sus diferentes dificultades. Es por esa razón que en Mundo G le damos este merecido 8. Llega el final de Mundo G, hasta acá llegamos, pero recuerden que atendemos a nuestras redes sociales 24/7, donde se enteran de todo lo que realmente importa del mundo de las redes sociales, de la tecnología, de hardware, de los esports y un montón de cosas más. En 7 días, en 168 horas, 10.080 minutos, nos reencontramos con más Mundo G. Nos vemos. Chao.